Vamos a hacer un versus del gel para cejas de E.L.F. Cosmetics versus el de Anastasia Beverly Hills. El de EF cuesta 6 dólares y el de Anastasia cuesta 23 dólares y dicen hacer lo mismo. Primero voy a probar el Brow Freeze de Anastasia, voy a sacar un poco y lo voy a peinar hacia arriba de mis cejas. Me gusta mucho cómo sostiene la ceja sin dejarla dura y me deja manipularla para acomodar los pelitos. La verdad es que yo tengo mi ceja bien gruesa y me deja acomodar los pelitos y que me quede un acabado bien natural. Ahora vamos a probar el de Elf, que se llama Brow Lit y por su precio lo mejor que podrás encontrar. Cambia de cepillo para no mezclarlo y su haciendo lo mismo, primero lo peino hacia arriba y después de costado. Puedo notar que es una textura un poco más húmeda, por lo que la ceja no se queda en su lugar, pero igual ninguna de las dos se siente acartonada. Me gusta que ninguna de las dos tiene un acabado blancuzco y si noté que la de Anastasia sostiene un poquito más, déjame saber cuál es tu favorita.